Lucas, desde el corazón. Bienvenidos amigos teleluqueños a la capital del videoclip cubano. Aquí su programa, Lucas. ¿Estás listo para Lucas? Primero de octubre cierra la convocatoria. Solo tienes hasta primero de octubre para presentar tu video. Vivo como un torbellino de glaciares desafiando los sueños. Así los telediarios me tienen de enero a enero. Lucas es histórico. Es histórico. Al principio de ver los Lucas, algunas cosas me molestaron y no las vi originales. El sistema que tiene de locución, que me pareció una copia de un programa que yo vi en España. Y entre luqueños continuamos este viaje por lo mejor del videoclip cubano. Y significa entonces que estamos listos. Comenzó la actividad. Nos vamos con Lucas. Después con el tiempo lo fui entendiendo. Te fui entendiendo y empecé a ver originalidad en el discurso. Además, atraído a la música y eso realmente con el tiempo lo que hizo fue refrescar la propia dinámica del programa. La nueva aventura de Lucas. ¿Qué pasa, Lucas? Así que manténganse en sintonía con la capital del videoclip cubano, porque ya, ahora mismo, comenzó la actividad. Lucas, desde el corazón. Siente juntos somos el yin y el yang.
Lucas. Recuerden que tienen que llevar su estadística, su información precisa en el blog de notas del teléfono o en una libretica, porque vamos a hacer una pregunta de participación, un sorteo. Aún no hemos definido, pero con base en estos resúmenes que estamos presentando cada domingo. Oye, la vida es un cataclismo de incertidumbre y pena. Por eso las almas buenas van de cabeza al abismo. Lucas, desde el corazón. Con Cuba irá. Un trabajo que realizaste para el artista Karel García. Karel García. Un trovador de esos trovadores legendarios de la generación de los 90 y 2000, para no ponerlo tan viejo tampoco. Karel García es el autor también de la canción que le da título a la novela de Lester Hanley, Tú. Ese tema que interpretó Ivette Cepeda, el autor es Karel. Después del sol estás tú, más allá de mis inviernos, estás tú. Uno de esos compositores que yo admiro tremendamente y que es difícil hacerle un video porque él espera que los videos tengan el mismo nivel de lirismo que sus canciones, y eso es un trabajo de pensamiento duro. Sobre la mentira truculenta dentro del discurso del disfraz. Lo más complicado de esta idea era lograr que fuera creíble el personaje principal, personaje de la literatura española, de la literatura universal, el Quijote, que llevara un poco a la imagen lo que otras personas han leído. Es un riesgo tremendo, porque todo el mundo se hace su idea personal de los personajes y el Quijote, y logré dar con Yasmani Guerrero, ese actor de cine, de televisión, de teatro, un creador yo creo que extraordinario. Me hizo una construcción de personaje hermosa. Sobre la mordida más lasciva de los que osan profanar su luz, sobre la ingratitud y los zarpazos. Quiero destacar también el trabajo de esta bailarina, de Gabriela Lugo, pero yo creo que esta bailarina tiene la capacidad de desdoblarse, la capacidad de llevar al lenguaje del baile clásico los géneros musicales que no lo son, y a la vez darle esa sutileza y esa belleza que ella tiene natural. Cuba, 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 Cuba irá. Oye, me gustaría felicitarte por este gran trabajo que hiciste de postproducción, pero también de ser como un ente biopsicosocial en esto de poner un molino de viento en el mar y bueno, tener que ver con la electricidad y tal de la comunidad. Está muy bien la idea. ¿Quién es tu postproductor? Juniel Mentado es también muchas veces mi director de fotografía. Estudiamos juntos en la Fanca. Yo creo que llevamos casi, ahorita van a ser 20 años que llevamos trabajando juntos, y no quiero a nadie mejor. Vamos al estreno. Bueno, un gusto infinito presentar a un Quijote de las playas del Este, y presentar además, por cierto, Karel vive en la creo que la zona 10 de Alamar. De Alamar. También es de ese entorno, otro Quijote de la generación de los 90, con el tema Cuba irá, aquí en Lucas. Mauricio Figueroa. Es un video musical seleccionado especialmente debido a que es nuevo en su programación.
saliva corrosiva del apátrida de su virtud, sobre la mordida más lasciva de los que osan profanar su luz, sobre la ingratitud y los zarpazos, sobre la mentira truculenta dentro del discurso del disfraz, sobre la perfidia más violenta de los cínicos del antifaz, sobre la fetidez, sobre el ultraje. Enseñar al descreído el filo de su solidaridad, cabestrillo firme en la utopía, estribillo de continuidad, a luz de humanidad, isla que salvará. Más allá de dar o merecer, aplauso o lástima, somos tan semilla de razón, tan verso de historia en la canción de la sinceridad, que por eso Cuba. En la garganta de los títeres de lo imperial, a pesar de su magra bonanza y de la asfixia de su despertar, Cuba sigue leal a una esperanza. Mi amigo, ¿qué pasa cuando la gente te tira la puerta? ¿Te molesta o no? Un poquito. ¿La puerta hay que tirarlo o no? No. Debe cerrarse suave. Si no cierra. Entonces tengo que tirarla. Pero ¿y no es mejor tirarla desde el principio? ¿Qué tú haces cuando la gente te tira la puerta? Pongo cara. ¿Has tenido que bajar a alguien de aquí por tirar la puerta? ¿Cuál es su nombre? Ernesto Alejandro. ¿Ernesto o Alejandro? ¿Ernesto o Alejandro? Las dos cosas. Las dos cosas. Ernesto Alejandro. Ya, tiene dos nombres, Ernesto y Alejandro. Ernesto Alejandro. Bueno, mira, a Ernesto le vamos a preguntar lo siguiente. ¿La puerta se tira o no se tira? No se tira. No se tira. No, porque a los carros pensar que cuidarlo para que ellos duren más. ¿Y eso me lo dice como Ernesto o como Alejandro? Como los dos. ¿Tiras la puerta o no la tiras? Yo sí tiro la puerta. Tira la puerta. Normal. El chofer me dice, la puerta, señora. Una entrada, tenemos una entrada para ese ganador con acompañante para la gala de nominados. Y también para la gala oficial, o sea, para que conozcas los premiados. Y además tenemos un puesto preferencial en una cola. Confías en mí, siempre pido mi amor sincero, oh, no. Y yo me muero por ti.
chapeándolo todo. Teleluqueños, y en este ciclo 2022 me siento un poco romántica y debo decirte que eres tú el que me está mirando del otro lado, el que me está soportando. Sin embargo, son ellos, Jay Bay y Julio Martín, a los que voy a entrevistar hoy. Esta canción significa algo grande para mí porque fue una canción que empecé a componerle a mi niña. Después pasó a ser a mi esposa y después terminó siendo, convirtiéndose en una canción para mi mamá. Es decir, que incluye a todas las mujeres del mundo, ¿sabes? Es una canción que le puedes dedicar a cualquier mujer, que es el ser más bonito que nosotros tenemos. Y tenía un sentimiento ahí que yo siempre, casi todos los videos de que empecé mi carrera, lo he hecho siempre con Julito y su equipo de Cartel. Y no quería que, ¿sabes?, que dejara pasar por alto una canción que significara tanto para mí. Gracias a la vida, por darme la mujer más linda del mundo. No quiero perderme ni un segundo. ¿Esta canción quizás es un single o forma parte de un álbum? Esta canción es un single que empezamos a hacer para una compañía que nos las pidió. Quería hacer, yo la tenía hecha ya, pero bueno, cuando ellos la escucharon, enfatizaron esa canción. Quería que la terminara y demás. Y bueno, ya terminé de la composición. La tenía hecha, no la tenía escrita, pero no la tenía terminada ni grabada. Solamente la letra y le puse música y... Ellos fueron los que me dijeron, oye, queremos que hagas un video acústico que se vea bien bonito. Llegaste sin avisar y mientras esté contigo todo me da igual. La primera idea que te viene a la mente es esta. Esta fue la vibra que al momento recibiste. Yo creo que lo más importante fue que logramos sacar a Ibai de su zona de confort, que es un artista urbano, que siempre ha sido muy cuidado en sus letras, que siempre ha sido muy cuidado en su imagen, pero a mí, yo siempre me lo imaginé en un íntimo de esta manera, con sus músicos, todo, o sea, que todo fluyera, y yo creo que ese fue el mayor reto y fue lo que me vino a la mente. Gracias a la vida, por darme la mujer más linda del mundo, y ese eres tú. Este ciclo 2022 de Lucas, en el aniversario número 25, eres tú. Eres tú el que ahora va a ver el video de Jay Bay. El siguiente es un video musical seleccionado especialmente debido a que es nuevo en su programación. Debido a que es nuevo en su programación. Apareciste de la nada, pa' convertirte en todo. Y ahora sin ti no quiero nada, pero contigo todo. Y que en un mundo tan grande yo pueda encontrarte. Le doy gracias a la vida por traerte a mi lado sin buscarte. Y de tu amor yo no quiero perderme ni un segundo. Gracias a la vida, dame la mujer más linda del mundo. Y de tu amor no quiero perderme ni un segundo. Gracias a la vida, pues dame la mujer más linda del mundo. Y ese eres tú. Solo eres tú la que quiero y la que amo. Nuestro amor es bonito y con defectos, normal, somos humanos. Y siempre que sonrío mi motivo eres tú. Yo te soñé así, tú eres mi idea. Cuando un corazón elige una persona, no importa si lo demás no funciona. Y tú llegaste sin avisar y mientras esté contigo todo me da igual. Te convertiste en los tres deseos que quiero en mi vida. Que seas mi mujer, mi amante y mi mejor amiga. Y de tu amor yo no quiero perderme ni un segundo. Gracias a la vida, pues
amarme la mujer más linda del mundo. Y de tu amor no quiero perderme ni un segundo. Gracias a la vida por darme la mujer más linda del mundo. Y ese eres tú. Se siente cuando todo el mundo está presente. Ponte a bailar, ponte a bailar, ponte a bailar. En Lucasinómetro semanal, los más populares en la capital del videoclip cubano. En Lucasinómetro. Arrancamos en el número 10. Pasamos al 9. Yo lo que tengo es sed, hay tremenda sed de fiesta. Barra abierta, barra abierta. Este es el 8 de Lucas. Ya entramos en el 7. El número 6 de la semana. Se te olvidó quererme yo pensándote. Yo no sé por qué tu abrazo dónde fue. En el 5, justo en la mitad del conteo. Y tú estás hecha para mí, y tú estás hecha para mí. Y mis dos brazos no me alcanzan para darte tanto amor. Y mis labios no se cansan de tu boca y tu sabor. Seguimos subiendo, ya entramos en el 4. Gasolina, 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 gasolina. ¿Qué es lo que tú quieres más? Gasolina, 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 gasolina. Oye, mano partida y una va más. Ya entramos en la zona roja del conteo, número 3 de la semana. Ay, sé que te busco en una moto. Ay, sé que dicen que es mi enemigo. Ay, sé que te mami, no publiques más mi foto. Y dale su lugar a tu marido. Ya, ya coge pauta. Antesala del éxito, el número 2. Ya te lo dijo una vez. Con pinche. Atención, porque este es el número 1 de Lucas. No vas. Siente cuando todo el mundo está presente. Ponte a bailar, ponte a bailar, ponte a bailar. En Lucasinómetro semanal, los más populares en la capital del videoclip cubano. En Lucasinómetro. Importante que lleven las estadísticas, los nombrecitos, los títulos del video, porque muy pronto viene un sorteo, una pregunta de participación que daremos a conocer por aquí y por nuestras redes sociales. Así que apunten en sus libreticas, en sus teléfonos, para que puedan responder y ganar. Es una villa, yo lo sé. Es una mentirosa. ¿Sí? ¿Y qué? Que la deje. Mejor. Mídeme otra cosa. Y es mi mentirosa. Yo sé que es una villa. No soy Superman, pero te olvidaré. Porque yo soy un salvaje, igual que tú. Tú verás que tú vas a ver. ¡Qué cosa la costurera! ¡Qué cosa!
Pelo ha dirigido para Abel Geronés el videoclip de Caleidoscopio, que tiene una muy inspirada y cuidadosa visualidad. Amarte es como ver la vida a través de un caleidoscopio. David González, el fotógrafo, es ahora mismo uno de los mejores profesionales de ese apartado en Cuba. Y aquí nos ofrece imágenes muy bien logradas, puestas en función de un discurso de marcada vocación lírica. En tu caleidoscopio. Lo hemos dicho muchas veces, es difícil fotografiar la lluvia de manera que resalte su extraordinario simbolismo. Y el aguacero de este video, aguacero por supuesto artificial, se prodiga en una alternancia muy elocuente de primerísimos, primeros y planos medios, recreando detalles hermosos, como esas gotas sobre la carrocería del automóvil. Te ofrezco solo sentir, espero sepas volar y compartir tu tiempo. Hoy no hay secretos en mí, pues ya no temo jugar. Aquí se trata de una evocación intimista, de una relación amorosa, y ya sabemos cuánto implica la lluvia en estas narrativas del amor. El juego caleidoscópico que de cuando en cuando aparece, o sea, la multiplicación concéntrica de la imagen a manera de los reflejos de un espejo, pudiera resultar una obviedad teniendo en cuenta que reproduce, sin particulares búsquedas formales, el concepto mismo del título. Es un acento, un énfasis, no aporta mucho a la consecución de acciones, aunque tampoco molesta. El logro mayor es la atmósfera, que se consolida a golpe de fotografía, iluminación y edición, y que es muy coherente con el espíritu, la letra de la canción. Amarte es como ver la vida a través de un caleidoscopio. Beso, espejo, luces de paz. Hemos visto muchas veces bailarinas bajo la lluvia y seguiremos viéndolas muchas veces más porque es una imagen recurrente. Aquí se consigue una visión coherente, de buen gusto, y eso es más que suficiente. Regresaremos con otros comentarios. Lucas. Es importante que lleven las estadísticas, los nombrecitos, los títulos del video, porque muy pronto viene un sorteo, una pregunta de participación que daremos a conocer por aquí y por nuestras redes sociales. Así que apunten en sus libreticas, en sus teléfonos, para que puedan responder y ganar. Enciéndeme la pasión, ven y sube la marea. Y ponle amor a mi tumbao, no ves que estoy desesperado. Descontrólame. Vuelve a la casa conmigo. Que no, que no. Te juro no va a ser lo mismo con lo mismo. Que no, que no. Te llevo a la tienda, te compro un vestido. Que no, que no. Cuidado con la queratina. Mira a ver quién te la aplica. Temas. Tú sabes que no me conviene. Que duda tiene, se hace un ADN. Ay, que si el chamaco se parece a mí, eso es pura coincidencia. En este ciclo 2022 siempre es una alegría recibir a amigos, porque digo amigos porque ya, o sea, son realizadores, pero realizadores habituales del colectivo de Lucas, ¿no? Y también tengo el honor de por primera vez entrevistar aquí a Yuli Robi, de la mano de Charles Cabrera, en este video que se llama Rosas Rojas. Sé que te parezco extraño. Háblame un poco de este proyecto, ¿no? De este video. A ver, mira, esto es un regalo, un lujo que Marlon, el científico, el manager de Julito, me dio la oportunidad de hacer, porque Julio es uno de los exponentes de género urbano, casi de los fundadores, del principio justamente de género urbano. Le estás llamando ya mayor a Yuli. No, ¿no? Di la verdad, Charlie. Sí, mira, si nos estamos poniendo jovencitos. Las rosas rojas son sus favoritas.
hablemos un poquito del tema. ¿En qué año fue que lo estrenaste por primera vez? ¿Por qué decides ahora pues hacerle un videoclip? Coméntame un poco de esto. Pues mira, el tema es una canción que la lanzamos sobre 2011 más o menos. En aquel entonces, ¿sabes? Los videos los hacíamos con cámaras de estas JVC, las que se abrían para el lado. O sea, no eran... ¡Qué momentos tan hermosos esos, no eran, Yuri, recursos reales, ¿sabes? Como para lo que se está haciendo en la actualidad. Entonces, la canción tuvo tanta aceptación y tantas personas en la actualidad le dan cariño y le dan tanto valor que, ¿sabes? Me parecía como egoísta de mi parte no regalárselas de una mejor manera. Que las rosas rojas son sus favoritas, que detesta las citas si no hay intimidad. Y a Charlie le dio una visión mucho más actual con lo que está sucediendo, incluso a la hora de la imagen, a la hora del mismo sonido. Chico Frank fue el que hizo la producción, también lo llevó a otro nivel. Entonces, nada, es más bien un regalo. Recuerda noche tras noche que en que a su lado dormí, aquel programa que tantos ponían en la TV, aquella pelea porque sin querer le mentí. Olvide lo que quiera, pero acuérdese de mí. O sea, les recibes el tema, o sea, ya lo conocías por lo que me has comentado. Y esta fue la historia que te vino a la mente. Es una historia de amor que aparentemente se ha despertado todo el tiempo, está en la intriga de cuál es la otra persona, porque hay una parte muy, muy lúcida, que se nota muy bien, que es una chica preparándose para casarse. Cuando uno se va a casar hay una determinación fuerte y decide entregar su amor a otra persona. Y la otra persona está como escondida, que no se sabe quién es, y resulta al final que sí, que es otra. Pero no hagamos el spoiler, por favor. Al final resulta que puede ser un ovni. Que te parezco extraño, pero no te haré daño, porque soy incapaz. Hablamos un poco ya en temáticas del equipo de trabajo, la fotografía. En este caso, tuve la oportunidad de volver a repetir con Marlon Garría, que es director de fotografía, porque es un video que hicimos muy familiar. Marlon también está muy ligado a la carrera de Marlon, el científico, y de Julito. Por eso también decidimos que Marlon Garría hizo la postproducción y también hizo la fotografía. Ariana Núñez fue la productora de este clip, que siempre un lujo poder trabajar con ella, porque además de ser una buena productora, es una grandísima actriz de este país. La agencia Latin Fire, que siempre está acompañándome en cada video. Pero le ayudaré a recordar que las rosas rojas son sus favoritas. ¿Este video entra entre tu top 10 de videos favoritos tuyos? Sí. Esta es una pregunta comprometedora. Evidentemente. Sí, para mí sí. Aparte de lo que representa la canción, yo nunca imaginé el concepto del video de la forma en que Charlie lo expresó. Entonces me sorprendió mucho más. Porque ya cuando yo llegué al rodaje, todas las escenas estas ya se habían hecho. Yo llegué solamente ya para hacer los masters míos. Lo pondría en mi top 3. En tu top 3. O sea que sí. Tú grabaste los masters y realmente no sabías qué estaba pasando. No sabía de qué iba a tratar, ellos no me querían decir. En este ciclo 2022 de Lucas, Rosas Rojas. Y ellos deben haber pasado por un campo de rosa porque tienen un perfume aquí que me están matando los dos. Así que ya saben, ciclo 2022 de Lucas, Rosas Rojas. Es un video musical seleccionado especialmente debido a que es nuevo en su programación. Debido a que es nuevo en su programación. Que te parezco extraño, pero no te haré daño, porque soy incapaz. Y sé que te duele olvidar, que esto va a demorar, pero le ayudaré a recordar que las rosas rojas son sus favoritas, que detesta las citas si no hay intimidad. Que a mi lado dejó de ser señorita, que el perfume la excita y odia la soledad. Que las rosas rojas son sus favoritas, que detesta las citas si no hay intimidad. Que a mi lado dejó de ser señorita, que el perfume la excita y odia la soledad. La ropa
ropa que llevaba cuando nos vimos. Los momentos lindos que compartimos, lo que nos dijimos cuando la besé. Acuérdese que me enamoré, al igual que usted. Por favor, recuérdese. Si no hay intimidad, que a mi lado dejó de ser señorita, que el perfume la excita y odia la soledad. Recuerde cada momento, minuto, segundo y hora, el café de la mañana y sexo en la noche, señora. Recuerde que este hombre implora porque la quiere de veras. Recuerde los poemas, las cartas en la primavera. Recuerde noche tras noche que en que a su lado dormí, aquel programa que tanto ponían en la TV, aquella pelea porque sin querer le mentí. Olvide lo que quiera, pero acuérdese de mí. Sé que te parezco extraño, pero no te haré daño, porque soy incapaz. Y sé que te duele olvidar, que esto va a demorar, pero le ayudaré a recordar que las rosas rojas son sus favoritas. Que detesta las citas si no hay intimidad. Y a mi lado dejó de ser señorita, que el perfume la excita. Y odia la soledad. Uli, Robin, mami, indica. Importante que lleven las estadísticas, los nombrecitos, los títulos del video, porque muy pronto viene un sorteo, una pregunta de participación que daremos a conocer por aquí y por nuestras redes sociales. Así que apunten en sus libreticas, en sus teléfonos, para que puedan responder y ganar. Choncito, mami, choncito. Ay, es que te queda bien bonito. Chorquito, mami, contigo. Pero no pierdas la talla, mantén el equilibrio. Choncito, mami, choncito. China. Teleluqueños, y así llegamos al final de esta emisión de Domingo de Luca. Ay, mi gente. La selección de artistas, la selección de video, que veía que había una especie de descompensación entre lo bueno y lo malo. Pero bueno, ¿quién es capaz de juzgar, si no el propio pueblo, qué cosa es lo bueno y lo malo, ¿no? Eso también lo entendí con el tiempo. ¿Quién dijo que yo quiero ver esta fusión de circo que los tribunos inoportunos me vendieron? ¿Y quién dijo que mi sentido común es el alpiste rancio que se engulle en los gendarmes de un gobierno? Luca, en 25 años, ha sido un lugar de oportunidades, donde se han lanzado y donde se han descubierto nuevos artistas, donde artistas ya sembrados en Cuba ya también han tenido oportunidad de hacer sus canciones, de hacer su video, de darse a conocer. Era necesario,
y es necesario ese problema. ¿Quién dijo que los lobos somos malos y los corderos son buenos? ¿Quién me está cambiando el cuento? ¿Quién ha dicho el primer insulto? ¿Quién tiró la primera piedra? ¿Quién sintió el primer miedo? Recuérdense. Desde el corazón.